Buenas tardes, mis amigos, de su programa Sin Medias Tintas RD. Para nosotros senti sentimos un, nosotros sentimos un gran agradecimiento, eh, sobre todo por la sintonía que ustedes nos dispensan cada sábado. De verdad que nos sentimos contentísimos de contar con ustedes los sábados a las 2 por este Global 80 TV. La tarde sumamente calurosa, ha estado lloviendo a cántaros en la República Dominicana y hay que decir que mayo no se va sin agua. Mucha gente pensó que mayo se iba sin agua y se les peló el billete. Saludos, César. Buenas tardes, ya que buenas tardes a los amigos que cada sábado sintonizan sin medias tintas. RD. Una cosa trae la otra. Luego de la tormenta o de las lluvias viene la calma. Y en el trópico viene el sol. Pero entonces, después de un periodo prolongado de lluvias, entonces el, el ambiente se torna húmedo. Y con ese calor, incluso, ese es el baldeyaque lo que la gente llama el calor pegajoso. Eh, ese que se presenta, eh, bien calurosa la situación en la República Dominicana. En el día de hoy, como siempre, estaremos tratando los principales temas del acontecer político de la República Dominicana. Y tú sabes, que amigos televidentes, que la gente toma cerveza. Pero no siempre el que toma cerveza sabe de cervezas. Entonces, hoy tenemos un amigo, Freddy Ureña, que se ha destacado en las redes sociales últimamente, dando a conocer eh, secretos, trucos, tips, sabores, marcas de cervezas. Y entonces él viene al programa de hoy a hablar con nosotros sobre diferentes tipos de cerveza para que usted, que en su casa o de manera social se toma sus cervecitas, pues aprenda un poquito más sobre este producto que es bien consumido en el mundo. Pero además, además César Sánchez, nosotros vamos a recibir la llamada del de próximo senador de la provincia de La Espiña, Rafael Arias, quien se encuentra en este momento en el municipio de Vánica, en medio de una importante actividad donde el pueblo de Vánica se ha desbordado apoyando. Al licenciado Rafael Arias, próximo senador de la provincia de La Espiña, por el Partido Revolucionario Moderno. Así es que no basta que con que digan, no, no vayan a la actividad de Arias, señores, no, no, cuidado, PRM. Rafael Arias va a ser el próximo senador. Y Bánica y Elia Espiña completo lo está demostrando. Además de que ocupa el primer lugar en las preferencias de las encuestas, Elías Piña por fin va a tener un auténtico representante en el Senado. Un trabajador incansable de la política, Valdeyaque, un trabajador social de siempre y sin duda que el pueblo de Elías Piña está reconociendo esa labor continua que ha tenido por la gente de la localidad, por la gente de las provincias, por la gente de los municipios, Rafael Ares y sin duda que este apoyo es reciprocando en cierto modo lo que él ha hecho. Y lo que siempre se ha mantenido haciendo por la provincia. Esa es la verdad y yo quiero invitar a nuestra gente a que pasen por Berigüete Atelier Esteban. Quiero que nuestra gente pase por verigüete Atelier. Berigüete Atelier te puede confeccionar una camisa, te puede confeccionar una chaqueta, una chacabana, un pantalón, el uniforme de tu empresa, todo lo que tú necesites en torno a prenda de vestir. Está Berigüete en el 809-996-2904 y en el WhatsApp 849-863-2635. ¿Dónde está ubicado Berigüete Atelier? Ya que bueno, como dice el pueblo popularmente, un lugar que no tiene forma de usted perderse. En la Máximo Gómez, esquina 27 de febrero, donde antiguamente el lugar se llamaba Teleoferta. Un lugar, un lugar que no hay forma de usted perderse. Máximo Gómez, esquina 27 de febrero, o 27 de febrero, esquina Máximo Gómez. Es, Ahí está averigüeta Telier. Esa es la verdad. Señores, no se muevan. Al regreso, conectamos con Rafael Arias, precandidato a senador de la provincia de La Espiña por el Partido Revolucionario Moderno.